La nueva saga de Narcos gira en torno a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cartel de Guadalajara. En esta nota te explicamos quién fue este y otros personajes que aparecen en la exitosa serie Tenoch Huerta. Izda interpreta a Rafael Caro, Diego Luna, CTRO, a Miguel Ángel Félix Gallardo, y Joaquín Cosío, DCHA, a Ernesto Fonseca. Foto, Netflix. La serie Narcos de Netflix sale por el momento de Colombia para volver su mirada hacia los capos que sentaron las bases del narcotráfico en México. Tras una primera temporada centrada en la figura de Pablo Escobar, esta nueva saga, estrenada a mediados de noviembre, sigue los pasos de Miguel Ángel Félix Gallardo y los inicios de la estructura del narcotráfico mexicano en la década de los 80. Aunque la serie se describe como una dramatización inspirada en hechos reales, en la que varios de los momentos retratados sufrieron alteraciones, la mayoría de los protagonistas se corresponden con personajes reales de la historia de México. A continuación te contamos quién es quién en la saga de Narcos, México. Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como «el jefe de jefes» o «el padrino», Félix Gallardo fue fundador del cartel de Guadalajara y el narcotraficante más poderoso de México en los años 70 y 80. Aunque antes de esa época no se utilizaba la palabra «cartel» para referirse en México a los grupos grandes del narcotráfico. En la serie de Netflix lo interpreta Diego Luna, y fue el primer mexicano en exportar cocaína a gran escala a Estados Unidos a través de México. Algo que cambió la operación de los traficantes mexicanos que solo comerciaban con marihuana y amapola, señala el periodista de BBC Mundo en México Alberto Nájar en un reportaje sobre Félix Gallardo. El «jefe de jefes», además, es indirectamente responsable del actual mapa del narcotráfico en el país. Antes de convertirse en «el padrino», trabajó como policía judicial en el estado de Sinaloa. Y fue detenido en 1989 durante las investigaciones por el asesinato de Enrique Kiki Camarena Salazar, agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Enrique Kiki Camarena, de origen mexicano y nacionalidad estadounidense, Kiki Camarena fue un agente encubierto de la DEA que siguió de cerca el surgimiento del cartel de Guadalajara. En la serie lo interpreta el actor estadounidense Michael Peña y, según la página web oficial de la DEA, se unió a la agencia antidrogas en 1974 como agente en Calexico. Camarena permaneció un año y medio en México y, tras ser secuestrado y torturado en febrero de 1985, fue el primer miembro activo de la DEA en ser asesinado. Tenía 37 años cuando murió. Las principales figuras del crimen organizado en México, entre ellas Rafael Caro Quintero, Rubén Zuno Arce, Miguel Félix Gallardo, Humberto Álvarez Machín, Mario Verdugo y Ernesto Fonseca Carrillo, fueron arrestados por la tortura y asesinato de Enrique Camarena, señala la DEA. Este evento desencadenó la Operación Leyenda, la investigación de homicidio más grande que la DEA había emprendido. Rafael Caro Quintero, también originario de Sinaloa y cofundador del cartel de Guadalajara, a Rafael Caro Quintero se le conoce como el narco de narcos. Al igual que muchos capos de su época, provenía de una familia de campesinos con pocos recursos. Al crecer entre la siembra y la cosecha de marihuana, poco a poco escaló posiciones hasta ser uno de los narcotraficantes más poderosos de los años 80.
Caro Quintero, quien es interpretado por Tenoch Huerta en la serie, fue acusado del secuestro y asesinato de Enrique Camarena. Tras pasar 28 años en prisión, fue liberado en 2013 en un controvertido proceso legal. Desde entonces está prófugo y Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fue socio de Félix Gallardo y capo del cartel de Guadalajara. En la serie Narcos, México, es interpretado por Joaquín Cosío y está emparentado con ex líderes del cartel de Juárez y llamado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Ernesto Fonseca Carrillo está emparentado con capos del cartel de Juárez y con Amado Carrillo Fuentes. Foto, DEA, Getty. En 1985 fue capturado y sentenciado a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena, pero en 2016 quedó en arresto domiciliario por su edad hasta obtener su libertad total en 2017. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Carrillo Fuentes fue uno de los capos más poderosos y más buscados de México. Se le conocía como el señor de los cielos por la flotilla de aeronaves Averliner, Learjet y Cessna que poseía para mover drogas desde Sudamérica hasta Estados Unidos para el cartel de Guadalajara y sus aliados. Después de la muerte de Pablo Escobar, pasaría a ser el sucesor del mercado con El Chapo, Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva y Héctor Palma en ascenso, según las investigaciones de la periodista Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco. Amado Carrillo Fuentes se le conocía como el Señor de los Cielos por su flotilla de aviones. Getty Images, el señor de los cielos, interpretado por José María Yazpik en la serie de Netflix, fue líder del cartel de Juárez y hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias, el Viceroy. Murió en 1997 tras someterse a una cirugía plástica para cambiar su aspecto. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? Suscríbete.